Guillermo Ochoa abrió la caja de Pandora. El portero de la selección mexicana de fútbol declaró que durante el interinato de Ricardo Ferretti simplemente no se hizo nada. Al finalizar el encuentro entre el Tri y Ecuador del pasado domingo, Memo ofreció una entrevista a Fox Sports y señaló que cuando Tuca estuvo al frente del equipo, solo se jugaban cascaritas y se practicaba al tenis balón. Cuando estaba el interinato no trabajamos ningún día. Hacíamos cascaritas, tenis balón, muy poca cosa y así, a este nivel, es muy difícil ganar sin una idea y sin una filosofía, declaró el arquero. Los señalamientos calaron hondo en el feudo de los Tigres, quienes no se van a quedar con los brazos cruzados y preparan acciones para limpiar el nombre de su director técnico. El diario El Universal publica que la directiva de los felinos solicitará a la Federación Mexicana de Fútbol que llame al portero para que aclare sus señalamientos y en caso que no sean ciertos, se tomen las medidas correspondientes. Luego de la salida de Juan Carlos Osorio del equipo mexicano, se le pidió a Ferretti que lo tomara de manera interina, situación que se alargó por 6 meses y donde Memo Ochoa asegura que simplemente se perdió el tiempo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.